¿Pero por qué no? No me parece adecuado. Sería ideal. Genial, diría yo. Pero yo estoy acostumbrada a trabajar con escolares, no con adultos. ¿Pero no dicen que todos los adultos tenemos un niño dentro? Sí, pero sus colaboradores son personas hechas y derechas. ¿Qué les podría enseñar? Podrías enseñar las piernas. Mi Villafuerte, sus enseñanzas son de primerísimo nivel. Usted podría enseñarle a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, ancianos, a quien desee usted. Por favor, acepte mi propuesta. Tendría que pensarlo. Mi Villafuerte, mire, no lo piense tanto. Voy a hacer algo que tal vez le ayude a tomar una decisión más rápidamente, ¿sí? ¿Y todo este dinero? Todo eso sería el costo de sus servicios. ¿Neto? Así es. Podríamos hacer un taller de solo un mes para que usted después de la boda de su hija se pueda regresar. Ay, claro, porque yo he venido solamente para eso, para la boda de mi hija, y estoy de acuerdo, acepto. Excelente. ¿Cuándo tengo que empezar? Cuando usted desee, mi Villafuerte. ¡Contesta! ¡Aló, aló, chamaquita! ¡Sí! ¿Ya estás en el Coffee Café? ¡Ya! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Espérame! ¡Ya estoy llegando, ya! ¡Estoy llegando, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! No hace falta llamar a la policía, Carlos. ¡Perfecto! Entonces no siga vendiendo cebo de culebra a esta pobre gente. Está bien, ya. No voy a vender ni un solo pomo más. Lo voy a regalar. ¿Cómo? Va a ser gratis. Ahora, si cada paciente voluntariamente quiere aportar algo, ya. ¿Qué le parece? Usted sí es un profesional. Pero le voy a pedir un último favor. Impóngame las manos. ¿Cómo que le imponga las manos? ¡Lléname de tu poder de sanidad, doctor Vida! ¡Viva! 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 ¡Qué poder! ¡Suélteme, don Alejandro! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Don Alejandro! ¡Carlos! ¡Carlos, suélteme, papá! ¡Lo vas a matar! ¡Yo no lo estoy agarrando! ¡Está a punto de ocurrir el milagro! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papito! ¡Papito! ¡Papá, dime algo, por favor! ¡Papá! ¡Papá! Ya. Soy el elegido. ¡Aleluya! ¡Basta! 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 ¡Charo! ¡Charo! ¡Tu papá te está mintiendo! ¡Les está mintiendo a todos! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo escuchas? Tu papá no está enfermo, nunca estuvo enfermo. ¡Y ese jarabito no es milagroso! ¿Es verdad lo que dice Reina Montserrat? No, no, señora Francesca, no es verdad. ¡Mentira! ¡No lo niegues! ¡Estás detrás del Johnny! Él no será un hombre de 1.90 m. Tampoco tendrá el cuerpo de un futbolista alemán. Tampoco la cara de un galán mexicano. Pero es un chico con buen corazón. Eso sí, tiene una gran cabeza. Tiene razón en todo lo que dice. Ahí está. Pero si Montserrat afirma que no tiene nada con su hijo, yo le creo. Pues yo no le creo. Así que le pido, no, no le pido, le exijo que corrija su doméstica si no quiere que tenga otro escandalito por aquí, ¿eh? Está bien, reina, nadie quiere escándalos. Uh-huh. Me encargaré de corregir a Montserrat. Eso espero, si no, yo misma hago la ley acá. ¿Eh? Permisito. Te tengo escaneada. ¿Se puede saber qué te está pasando, Montserrat? Le juro, señora Francesca, que yo no quiero nada con Johnny. ¡Supongo! De todos modos, todos tus problemas amorosos, que sean en la calle, aquí no. Si no, tendré que despedirte, Montserrat. Está bien. No, no volverá a pasar. Y tampoco me voy a involucrar jamás con Giro. ¿Con Giro? Sí. ¿Por qué mencionas a Giro? ¿Giro? ¿Yo dije Giro?
estarás enamorada de Hiro. Mira, la llegó del norte. Él. Chamaquita, disculpa la demora. Había un tráfico que parecían dos. No te preocupes, yo acabo de llegar hace 10 minutos. Además, sabes que por ti soy capaz de esperar toda la vida. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Tú sabes lo mucho que significas para mí. ¿Pasa algo? No, nada. Solo que... me he comido una docena de huevitos de codorniz y tú sabes que el dragón está bravo, pero no te puede afectar el tufo. Sí. Ay, bueno, mejor, ¿por qué no para combatir ese tufo? ¿No te pides un heladito? ¡Ah, muy buena idea! Sí, muy buenísima idea. Claro, yo te invito, pide lo que quieras. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, estoy bien. ¿Qué pasa? No. Ay, ya pues dime, ¿qué pasa? No, nada. Es que tú sabes que yo soy chapado a la antigua, ¿no? No me gusta que me inviten, ¿no? Pero si me quieres invitar, yo creo que sería mejor que por ahí me pases el billete. Entonces ya después yo lo saco de la billetera, llamo al mozo y digo, pago la hora que hay que pagar la cuenta, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Digo, si te haces sentir mejor, no hay problema. Ya, acá. Soy la palmada. Chavira. ¿Alcanza? Sí, con esta está bien. ¡Hermoso! ¿Están listos para ordenar? Sí. ¿Cuál es tu postre que más se demora en preparar? El banana split sambito extra large. Ya, bueno, tráeme uno de esos, ¿ya? Perfecto. ¿Y tú, chavaquita? Yo quiero un helado de ciruela con tamarindo. ¿Algo más? Queremos dos tiraditos apaltados, dos tacutacus de mariscos y dos sudados de cangrejo. Muy bien. Enseguida vuelvo con su pedido, ¿de acuerdo? Con permiso. ¡Mozo! ¿Dónde queda tu baño? Por aquí, señor, sígame. Ya. Voy a lavarme las manos, chamaquita. Ya regreso. Mosaico. Ratito, demórate todo lo que puedas con el pedido. Perdón, ¿quieres que yo sea el protagonista de tu video? Sí, serías perfecto para mí. Digo, para el personaje. Necesito... un chico guapo, de ojos claros, nariz respingada, una sonrisa grande, espalda ancha, brazos fuertes y, por lo que me acuerdo, eres perfecto para el personaje. Sí, me has descrito perfectamente. Pero la verdad, Rubí, yo ahora no sé. Nicolás, no creas que te estoy pidiendo eso como un favor. Yo te voy a pagar el día de trabajo. Tengo de presupuesto 500 soles. Mira, Rubí, te agradezco el que me ofrezcas ser el protagonista de tu videoclip, gracias. Pero la verdad es que en este momento no tengo el tiempo para hacerlo. Pero no te preocupes, nosotros nos acomodamos a tu tiempo, de verdad. No, es que no es un problema de horarios, de tiempo, es más bien un problema de disposición. En este momento no estoy con la disposición para hacerlo. ¿Me entiendes? No te preocupes. Más bien, disculpa a mí por insistir. De estar atravesando un momento complicado. Sí, bueno, es un momento duro, sí. ¿Falleció alguien? Sí. Cupido. Perdón. Pero no entiendo quién. Mi esposa se fue de la casa. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea y tu alma envenena. Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor.
¡Chamaquita! Joel, te perdiste en el baño. No, es que me encontré con un amigo ahí, sí, con Nicolas Cage. Y nos pusimos a dialogar y el tiempo pasa rápido, ¿no?